reino de los trolls. Prohibidas las flores por orden de la reina. ¿Por dónde vas? Oye, ¿qué es eso? Por un momento he creído ver una floricosa de esas. Menos mal, no me gustaría tener que decírselo a la reina. En fin, que lo pases fatal. Un troll malo. Soy un troll malo. ¡Hola, preciosas! ¡Hola, hola, hola! ¡Papi ha vuelto! ¡Dior! ¿Qué pasa? ¿Qué es ese olor tan repugnante? Nada. Debe ser del pantano, querida. De eso no me quejaría. Pero esto huele a... ¡Madre selva! Os he traído una cosa. ¡Tarán! Rocío recién recogido del mundo exterior. Os rocío con rocío. ¿Sabes, Violeta? Lo que este jardín necesita es un rosal ahí mismo, justo en el centro. Y yo seré el macetero. Digo, el jardinero que lo pondrá. Fijaos. Oh, eso es. No te pases o no crezcas más. Por favor, por favor. Fijaos en eso. ¡Una flor! ¡Seguidme! ¿Tú has hecho eso? ¿En las barbas de la reina? ¡Odio las flores! Y por tu crimen, comparecerás ante la odiaflores número uno del reino. ¡No! Norga, reina de los trolls. En mi reino no hay ni una flor. ¡Reina! ¡Sí!
tan malvada, soy Norga, la reina vil. Formidable, ser despreciable, soy Norga, la reina vil. Como ves, mortifico y capturo, arraso y torturo sin pensarlo más. Ven contra mí y serás una piedra, me basta un gesto y ya está, soy la reina vil. Soy astuta y cruel como un reptil, hago estremecer con mi poder, soy la reina vil. Tan arpía, soy Norga, la reina vil. Soy perfecta, de puro abyecta, soy Norga, la reina vil. Qué placer provocar el lamento, dolor y tormento, lleno sin piedad. Ven contra mí y serás una roca, me basta un gesto y ya está, soy la reina vil. Soy astuta y cruel como un reptil, hago estremecer con mi poder, soy la reina vil. Soy sin duda la reina. ¡La reina! Soy la reina vil. Soy astuta y cruel como un reptil, hago estremecer con mi poder, soy la reina vil. Stanlin, puesto que repetidamente has... Desobedecido. Ya iba a decirlo, querida. Desobedecido y... infringido el código de conducta de los trolls. No nos queda más remedio que condenarte a... ¡Piedra! ¿Piedra? ¡Petrificación! ¡Quieta! Nuestra población disminuye, majestad. Es necesario convertirle en, ya sabes, en pip, pip. Es amable, bueno, educado. Es un mal ejemplo para todos los trolls. Ya lo sé, verruguitas, estoy de acuerdo. No permitiré que plante más cosas de esas. ¿Flores? ¡Petrifícalo! Merece un castigo ejemplar. Conozco un sitio donde nada crece. Es de acero y roca. Árido con criaturas más monstruosas que nosotros. Imagínatelo, será peor que petrificarlo. Será lento y doloroso. Y piensa lo que de ti dirán los periódicos. Saldrás en todas las portadas. ¡Sí! Acero y roca, acero y roca, árido. Un momento, aquí ha habido un error. Mira, mira todo ese verdor. Hierba. Hojas, flores. ¡Qué sitio tan guay! ¡Es fabuloso!
¡Me va a encantar esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ay! 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Salvo y no pienso salir de esta cueva. Nunca, jamás. Hillary, ¿dónde está mi maletín? En tu mano, cariño. La verdad es que ese juicio te tiene desquiciado. Nadie colabora. Necesitaría un milagro para ganar. ¿Liso o a rayas? Un milagro de los de siempre. Papá y yo vamos a jugar con mi barco. Y después me comprará un helado. Y voy a pedirlo de chocolate. Rosie, no toques eso. Solo podemos ir papá y yo. ¿Y yo? No, Rosie, tú te quedas aquí. Solo vamos papá y yo. ¿Ya estás listo, papá? Por fin. ¡Genial! Tú no vienes. Tu padre va a una reunión, cielo. Pero prometiste llevarme al parque, ¿eh? Oh, mira, tengo que preparar un caso importante. Ya iremos al parque después. Después, después, siempre tiene que ser después. Porque nunca hacemos lo que yo quiero. ¡Quiero ir al parque! ¡Quiero ir al parque! ¡Y! Nos veremos esta noche. Sabéis, papá trabaja mucho para que vivamos bien, hijos. Gus, tienes que aprender a agradecerlo.
Mamá, ¿me llevas a jugar con el barco? No puedo, cielo. Tengo que enseñar una casa en Park Avenue. ¿Pero tienes a María? Sí, cocinando y limpiando. Oh, Dios mío, llegó tarde. Vamos. Pórtate bien, por favor. Y cuida de Rosie. Adiós, pequeño. Bueno, ¿quién los necesita? Privado, no pasar. ¡Ya lo has oído, María! Rosie, ¿te vienes conmigo? Sí. Thank you.
¿Sí? ¡Trolls! ¡Rosie! ¿Quieres verlo? Fíjate en esto. Cuentos de humanos cuando me iba a dormir. Pero tú eres la primera que conozco en persona. Encantado. ¡Troll! Sí, sí. Oh, pero no como otros trolls. Soy diferente, ¿sabes? A mí me gustan las cosas bonitas. Oh, como las flores. ¿Flores? Sí, flores. Sí. Oh, por favor, dime tu nombre. Rosie, soy... Oh, Rosie, oh, sí, me gusta mucho. Y me gustas mucho tú. Oh, perdona por tener esto hecho un desastre. Ay, pero no tiene por qué seguir así. Claro que no, puede ser precioso. El rinconcito de Rosie, la parcelita de Rosita. Rosie, fíjate. Cierro los ojos y miro con el corazón. Dejo
busco la realidad y aspiro a ver la perfección. Un sitio con luz donde haya paz y amor, ¿eh? Y cubierto de verdor. Un paraíso así, sin tener preocupación, donde puedas cantar inmerso en la vegetación. Un sitio con un perfume embriagador, cubierto de verdor. El mundo puede ser como queramos, si lo regamos siempre con amor. En el momento que nos propongamos, con un poco de afecto, será un jardín en flor. Haremos un Edén, me lo dice el corazón. Si todos a la vez alimentamos la ilusión, para que no mueran las rosas, hay que sembrar cosas hermosas, hay que cortar el odio y el temor. Puedes vivir en un mundo fascinante, ¿ah? Y cubierto de verdor. Puedes vivir en un mundo fascinante, ¿ah? Cubierto de verdor. ¿Lo ves? Sabía que lo conseguiría. ¡Ya voy, Rosie! ¿Quién es? Debo esconderme, debo esconderme. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Por las haberle matado. Mi barco se ha roto por culpa tuya. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Silencio! ¡Ahora no! ¡No puedo evitarlo! ¡Es por mi alergia! ¡Intenta no depilar! ¡Oh, no! ¡No puedo! ¡Ya! ¿Quién está ahí? Espera. ¡Troll! ¡Ay, Dios mío! ¡Troll mío! Gracias. Hola. ¿Quién eres tú? Soy esta ley. ¡Troll! ¡Soy un troll! ¡Pero es un troll bueno! ¡Troll, troll, es un troll, troll! Eso no puede ser un troll porque no existen los trolls. Flores que hablan. Qué raro. Rosie, vámonos a casa. ¿Qué? ¿Os marcháis? ¿De verdad te vas a llamar a Rosie? ¡Acertaste, marciano! Oh, no, por favor, no os marcháis. ¡Suéltame! ¡Por suéltame, favor, no! Yo, ¡por favor, suéltame, no! ¡Suéltame! No. ¡Oh, mira lo que has hecho! ¡Oh, no, 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 no llores! ¡Oh, no llores! ¡No, si no llores, bonita, venga! ¿Qué puedo hacer para que pares? Pero... ¿Pero? ¡Pero! ¡Pero! ¿Qué es un pero? Aposentos de Norga. ¡Dios! ¡Qué idiota eres! ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Cállate! ¿Qué
es eso? Es que, verruguitas, parece alguien que sufre. Yo no oigo nada. ¡Calla! ¡Es una niña llorando! ¡Oh, parece muy desgraciada! ¿Lo ves, George, querido? La vida proporciona inesperadas alegrías. ¡Me encanta ver sufrir a una criatura indefensa! ¡Deja de morderme! ¿Por qué me atacas siempre, perro? ¡Suelta, vamos! ¡Suéltame! ¡Está bien! ¡Bébete el biberón! ¡Pero después a casa! Oh, ¿biberón? ¡Claro! Vamos, pequeña, a ver cómo sonríes. La cosa es grave. A un lado, dejadme a mí. Ahora veréis cómo se ríe. ¿Pero qué haces? Ahora veréis. Ya lo entiendo. Un petaleado. Vamos, sígueme. ¡Allá voy! ¿Doloroso? ¿Te parece a ti que eso sea agonía? Dime, ¿te parece que estés sufriendo? Parece grato, muy grato. ¿No crees, verruguitas? ¡Sí! ¡Eso creo! ¡Y es lo que no aguanto! ¡Eres un héroe! El castigo no debe ser grato. ¡Debe ser doloroso! ¡Debí petrificarlo como quería! Quizá exageras, verruguitas. No será tan malo como... tan bueno como parece. Conozco ese sitio. Es muy, muy... ¡Mira! ¡Guau! ¿Qué está pasando? Bueno, tienes que esperar. ¿Esperar? ¿Esperar a que lo rompas aún más? ¡No seas estúpido! ¡Es mejor troll que Stanley! ¡Es grosero, impertinente! ¡Me encanta! Y ahora voy a enviarle un regalito que acabará con Stanley de una vez por todas. ¡El niño llorará a mares! ¡El viento agitará las aguas! ¡Un rayo partirá su corazón! ¡Y el hechizo se apagará!
A mí me parece muy... ...floriginal. ¡Es Norga! ¿Qué pasa? ¡Es Norga! ¡Te ha echado una maldición! ¡Lo adivinaste, imbécil! ¡Por fin vamos a deshacernos de ti para siempre! ¡No! ¡Por favor! ¡Te importaría dejarlo ya! ¿Eh? ¡Ah! ¡Rosie! 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 ¡Agárrate! En salvar a tu hermana, que por un momento tu poder fue mayor que el de Norga. ¿Sí? Sí, sí, seguro. Fue una buena acción. No hay límites para lo que se puede hacer cuando uno se lo propone. Yo no dejo de pensar que cuando tenga mi rinconcito verde, invitaré a todos los trolls buenos a que vengan a vivir conmigo y harán buenas acciones y tendrán dedos mágicos verdes. Dedo mágico. Como yo mismo. Chicos, sueñas un montón. Oh, claro, es necesario. Las cosas reales empiezan siendo un sueño. ¡Qué tontería! No, no lo es. Mira, Gus, ¿ves este barco? No es un barco común. Es un barco de ensueño y voy a enseñarte a manejarlo. Mira, mira ahí. No, no veo nada. ¡Vuelve a mirar! ¿Dónde? ¡Stanley, cuidado! ¡Vamos a estrellarnos! De eso nada lo sueño yo y nadie sale herido en mis sueños. ¿Veis allí detrás? ¡Mirad bien! ¡Un lugar acogedor! ¡Bien, qué bien! ¡Ahora fijaos! ¡Y una brisa que al soplar trae la magia y el fresco! ¡Bien, qué bien! ¡Ahora fijaos! ¡Estuvo muy bien! ¿Nos gusta? ¡Flotamos! ¡Qué bien se va! Ven a disfrutar un mundo de ilusión, un sitio que se crea con el corazón. Ven a disfrutar un mundo de satén, si crees en los sueños. Lo verás también. Es genial que podamos admirarlo con la imaginación. Mirad, una fiesta continua y para entrar no piden invitación. Quiero verte aquí.
tener compañía. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos todos! ¿Cómo se hace eso? Oh, es fácil, pero antes debes tener un sueño. Yo no consigo tener sueño. ¡Claro que sí! ¡Todos lo tenemos! Ven, coge el timón. ¿Yo? ¿Que yo dirija el barco? Pues ¡claro! ¡Quiero ver tu sueño! ¿Cómo? ¿Cómo? Es muy sencillo. Bueno, primero relájate. Ahora piensa en algo divertido. Bien, bien, ya lo pienso. Bueno, ahora concéntrate en ese pensamiento. ¡No corras! ¿Papá? ¡No sabes que los sueños son muy frágiles! ¡Avance a la máquina! Vaya, espero que tengas pensamientos mejores que ese. Era una pesadilla. Deberíamos irnos a casa, Rosie. Stanley. ¿Sí? ¿Me enseñarás a tener un dedo mágico verde? Vale. Podríamos hacer flores. Sí. Y pisotearlas después. Ay, sería muy guay. Condena demasiado blanda para Stanley. Norga y George, el hazme reír. Falta de autoridad, corriente redonda entre los trolls. ¿Has leído esto? ¿El qué, mi Berrus? Estos editoriales dicen que perdemos poder, que no controlamos al pueblo. No saben que las críticas resecan mis lozanas verrugas. Habrá que decirles que ahogamos a ese mejetefe. Pero antes comprueba que se ha ahogado de verdad. Buenas noches, que tengas tristes pesadillas. Quiero que compruebes ahora mismo su eliminación. No le veo con carachita. Míralo. No aparece. No está ni rastro. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada que deba preocupar a mi bolita de sebo. Necesito que me lo digas, Yor. ¿Conseguí o no eliminar a esa criatura de la faz del mundo? Bueno, técnicamente no, engendrillo. ¿Qué? He dicho que... Ya te he oído. Lo que quiero saber es por qué. ¿Por qué no hicimos las cosas a mi modo desde el principio? ¿Sabes lo que dicen de nosotros? Acabados, hundidos. Piden nuestra dimisión. Temen que cualquier troll pueda volverse bueno. De repente, piénsalo. No me lo imagino. Es terrible, humillante. No puede ser. Iré en persona y acabaré con ese feliz mutante esta noche. No, no, querida, no. Ese sitio es muy peligroso y además es verde. Viento, infunde temor y llévame a un sitio llamado Nueva York. ¡Espera!
¡Espera! ¡Espera! Rosie, tranquila. Venga, vámonos a casa. Sí, dijiste que era grande. Sí, dijiste que era inmenso. Pero no que fuese mayor que Mundo Troll, Gremlinlandia y Duendeville, puestos juntos. ¿Cómo en nombre de Shardab vamos a encontrarle? ¡Dímelo! No lo sé, pezuñitas. ¿Fue idea tuya venir aquí? Si no te importa que lo diga. Pues sí me importa que lo digas. Me duelen los pies, me salen ampollas en las verrugas y callos en los juanetes. Espera. ¿Qué es eso? ¿El niño troll del mal carácter? Y mira, esa dulce y adorable niñita. Una criatura horrible, ¿verdad? Thank you.
Estamos a salvo, Rosie. ¿Rosie? ¡Rosie! ¿Qué puedo hacer? Llamaré a Stanley. Él sabrá lo que hacer. ¡Stanley! ¿Qué hora es? Oh, es de noche. Tengo una idea. Volver mañana cuando amanezca. Ay, lo discutiremos. Buenas noches. ¡Magia de Norga! ¡Ah, claro! Lo que tienes es miedo de enfrentarte a ella. Yo no puedo. Norga, oh, no conoces a Norga. Me destruirá, me marmorizará. Pues yo no tengo miedo. Me gustaría ayudarte, pero no puedo. Me convertiría en piedra. No quiero que me fosilice. ¡Gus! No lo comprendes. En el mundo de los trolls, la oscuridad siempre triunfa sobre la luz. ¿Sabes una cosa, Stanley? Nunca hará realidad tus sueños. ¿Y sabes por qué? Porque te da miedo luchar por lo que crees. ¡Eres un cobarde! Y lo mandé aquí. Debí enviarlo a Duendeville. Allí sí saben tratar a un troll sonriente y feliz. ¡Oh! 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 ¡Cállate! ¡Calla! 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 Eres un loco. ¡Te convertiré en piedra! ¡Ahora verás! ¡Espera! ¡Es nuestro secreto! ¡Salta! ¡Quiero que sufra! ¡No! ¡La necesitamos para traer a Stanley! ¡Deja de morderme! ¿Por qué me atacas siempre? ¡Suelta! Ese pequeño troll mutante me ha causado muchas más molestias de lo que vale. Lo sé. Estoy de acuerdo. Por eso necesitamos a la pequeña, para traerlo aquí y acabar con él. ¿Lo recuerdas? Vamos, bultitos. Aspira. Expira. Bien. ¿Qué es eso? Aspira. Expira. No haga ruido, Rosa. Oh!
troll. ¡Sé un troll! No he engañado a nadie. Oh. Tienen problemas, problemas. Tengo que ayudarles. Ya voy, ya voy. ¿Qué clase de troll bueno sería si no? ¡Ya voy! ¿Qué importa que Norga me destruya? ¡Ya voy! ¡Tengo que ir! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, no puedo! ¡Ya no voy! No déjame. Soy un cobarde. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quietas! ¡Rosie! ¡Ten cuidado! Me sentí fatal al tenerme que ir y dejarle tan triste. Bueno, por lo visto no le afectó demasiado. María dijo que estuvieron tan callados toda la tarde que parecía como si no estuviesen.
Qué raro. Hacía años que no se chupaba el dedo. Hemos estado muy ocupados últimamente. Tal vez se sienta algo inseguro. Buenas noches, hijos. Buenos días. Hola, papá. Ah, ¿quién es tu amigo? Tu madre dice que el desayuno está listo. ¿Sigues enfadado por lo de ayer? Bueno, ¿qué tal hoy, eh? Verás, tu madre y yo hemos pensado en cosas divertidas que podemos hacer hoy. Papá, ¿crees que hoy quizá podamos hacer lo que quiero hacer yo? Ahora, los responsables del parque valoran los daños ocasionados por un terrible huracán que asoló ayer Central Park, arrasando toda la zona. Dejo la realidad y aspiro a ver la perfección. Un sitio con luz donde haya paz y amor, ¿ah? Y cubierto de verdor. Un paraíso así, sin tener preocupación, donde puedas cantar inmerso en la vegetación. Un sitio con un perfume embriagador, cubierto de verdor. El mundo puede ser como queramos, si lo regamos siempre con amor. El momento que nos propongamos, con un poco de afecto, será un jardín en flor. Haremos un Edén, me lo dice el corazón. Si todos a la vez alimentamos la ilusión, para que no mueran las rosas, hay que sembrar cosas hermosas, hay que cortar el odio y el temor. Debes vivir en un mundo fascinante, y cubierto de verdor. Debes vivir en un mundo fascinante, cubierto de verdor. Norga, reina de los ramilletes. ¡Norga, reina de los ramilletes! ¡Deja de morderme! ¿Por qué me atacas?
ataca siempre, perro! ¡Suelta! ¡He dicho que sueltes!